Como bien dijiste, una sesión bastante larga. Pensá que es la primera sesión que tenemos en el año después del receso. Por lo tanto, un montón de temas que estaban en carpeta o que deberían salir a distintas comisiones fueron tratadas allí, por lo cual fue bastante larga. Temas que también deberían archivarse. Bueno, la gente que no sabe el manejo de lo que es el Consejo Deliberante por ahí no entiende la mecánica. Pero bueno, en la primera sesión generalmente ocurre que todo aquello que quedó en distintas carpetas para ser tratado se derivan a otras comisiones o se mandan archivos, se pasan al Ejecutivo, etc. Vos sabés que el tema central por ahí que tuvimos el tratamiento el día jueves pasado fue referente a la emergencia educativa, con una movilización hecha por algún sector político. Yo en la sesión resalté que me interesaba, o sea, a nosotros nos interesa sobremanera la problemática que tenemos en educación en nuestra localidad. Es así que hace 2 años que estamos permanentemente teniendo contacto con la autoridad de la provincia para solucionar el problema edilicio que tenemos, que es muy grave y que no pasa ahora, sino que hace un montón de tiempo pasa en General Rodríguez. Pero bueno, la provincia tiene un montón de necesidades que no solamente General Rodríguez, es toda la provincia de Buenos Aires. Eso quiere decir que nosotros nos hemos ocupado desde el municipio, hemos trabajado para tratar de mejorar lo máximo que pudo ser toda la infraestructura escolar. Pero bueno, a mí lo que me molesta es toda la manipulación y el uso que hacen a veces algunos dirigentes políticos de este tipo de problema, que es un problema que es común a todos y todos estamos preocupados y más allá del pensamiento político que podemos tener. Pero usar a los chicos o a algunos directores de escuelas venir con banderas identificatorias políticas hace un poco que se desvirtúe el legítimo reclamo que están haciendo la comunidad educativa. Entonces, a mí me duele como docente, que yo soy docente hace mucho tiempo, porque interpreto que las necesidades que uno pueda tener de la educación son básicas para cualquier sociedad que quiera desarrollarse o quiera tener una potencialidad como país. Eso lo tenemos que entender todo. Y cuando se usan ese tipo de cosas políticamente para hacer un desgaste de otro partido simplemente porque le encuentran un escollo donde pegar, es lamentable. Cuando nos tenemos que poner todos a trabajar y buscar la solución, no solamente poner palo en la rueda y discutir sobre cosas que durante un montón de tiempo no se hicieron. Yo no le voy a poner tinta a los que no se hicieron durante 20 años, porque es un problema todo lo argentino, pero sí me gustaría que comulguemos en alguna mesa en común y digamos, a ver muchachos, yo tengo esta idea, lo podemos hacer así, vos tenés esta otra, bueno, busquemos una solución y dejemos de lado la discusión política, no lleva a nada, porque en definitiva metés a los chicos en el medio y son los pibes, son los que necesitan hoy educación y que el día de mañana sean profesionales en la gran demanda que estamos teniendo hoy en día. Y al respecto, ya me hiciste acordar, te anticipo que estuve presente en la devolución de las pruebas a aprender que se hicieron el año pasado. El operativo. Tengo, después si quieren les voy a hacer llegar los resultados que tuvimos para la General Rodríguez, y me preocupa seriamente que General Rodríguez, siendo una localidad importante de la provincia de Buenos Aires, sea una de las que tiene menos posibilidad de, digamos, educativa respecto a otras localidades. Me refiero a algunas puntuaciones que diferencia bastante del promedio de la provincia, donde nos encontramos con alguna dificultad. Estamos teniendo chicos que en lengua principalmente tienen serias dificultades para entender lo que leen, uh-huh, en el porcentaje promedio de toda la provincia. Exacto. ¿Entendés? Comparativamente. Comparativamente. Eso me preocupa, y en matemáticas ni hablarlo. Uh-huh. O sea que tenemos una dificultad, no solamente de edilicia, sino también que tiene que ver con la calidad educativa. A veces van también de la mano, porque no podemos pretender que se le explique a un chico mucha matemática cuando tenés 70 pibes en un aula, es imposible. Pero bueno, son cosas que tenemos que atacar, porque en definitiva después esos chicos van a hacer lo que van a querer ser profesional el día de mañana, y si no tienen la base necesaria no van a llegar a ningún lado. Bueno, va a ser interesante entonces tener, ¿no?, esos porcentajes, esas estadísticas para analizarlas. Exactamente. Respecto del resto de la sesión, fue, por supuesto, bastante calor, digamos, con un debate permanente de cada uno con su impronta política. Yo soy bastante reacio a siempre llevar al recinto cuestiones que son de nivel nacional, porque al vecino que nos votó a nosotros no le interesa si hay fondos offshore o si hay, personas que tienen, depósitos en el extranjero. Está bien, cada uno pone su ideología política ahí, pero yo quisiera que pongamos la misma energía en generar situaciones políticas que podamos tratar dentro de un recinto y que nos llevaran a dar una solución a algún vecino. En definitiva, eso, para eso nos votan. Está bien, yo entiendo que parte del juego político también es exponer y
digamos, plantear los dos pensamientos políticos que podemos tener, o tres, lo que sea. Pero creo que sería más constructivo pensar en hacia adelante y con cosas concretas propuestas, ¿no?